tenemos la globalización de la cultura, queremos que la información sea para todos, queremos que cualquiera pueda leer un libro. Me comenta que el padre acaba de subir unos contenidos suyos a internet y la editorial le mandó una intimación, la editorial que los publicó originalmente le mandó una intimación para que los baje. Sí, es un tema bastante complejo. Lamentablemente nosotros en la Argentina tenemos la legislación sobre propiedad intelectual, que es la 11.723, es bastante restrictiva, es una ley que data de 1933. Además, esa ley fue hecha por escrita por un editor, no un autor. Claro. Entonces los intereses eran totalmente diferentes a los intereses del autor. Hay un punto de conflicto muy importante, porque el acceso a la información, el acceso al conocimiento, es un acceso como un derecho humano que es inalienable. O sea, la educación y el acceso al conocimiento es un bien público. Uno de los grandes problemas que tenemos en las bibliotecas, porque por un lado las obras que están agotadas, las traducciones. Y eso en realidad lo que habría que hablar también acá en la facultad es que cada docente que firma un contrato con una editorial revise bien qué es lo que firma, porque porque en vez de preservar el derecho de autor, lo que estás haciendo es transferir tus derechos. Y vos ya tu derecho, por ejemplo, de publicarlo en internet, si querés, o licenciarlo de modo libre, lo perdés. Público, todo lo legal, la verdad es que es como una gran cebolla que tiene un montón de capas y hay un montón de gente que genera derechos, porque él tiene derechos, la editorial tiene derechos, en el caso de la música, los productores. Es todo un gran lío legal. Pero hay gente que se las ha ingeniado para sacarse de eso o encontrar una grieta. Para mí el ejemplo más claro, y que de hecho es el que ha influido sobre Wikipedia y ha influido sobre otros proyectos como Creative Commons, es el software libre, que encontró el software, los programas de computadora, los que usamos para escribir, para mandar correo, para navegar, eso que usamos para bajar música, para ver películas, esos son programas. Y hay un montón de programas que están hechos para compartir, que eso es lo sí, que básicamente lo que el software libre lo que plantea es la lógica opuesta, la lógica de compartir para darle valor a un determinado programa. O sea, cuanto más gente lo use, cuanto más gente desarrolle, más gente colabore con ese programa, más valor va a tener ese programa para toda la sociedad. El copyleft es la forma que buscó el software libre para hacer que el software mantenga la libertad. Y para eso se aprovecha de la propia ley de derecho de autor. Yo libero el software, yo permito que lo uses con cualquier propósito, que lo modifiques, que distribuyas las modificaciones, pero te exijo que si vos distribuyes las modificaciones, lo hagas de forma libre. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso del software libre y cómo comenzó, está muy relacionado con cómo siempre trabajó la ciencia. La ciencia siempre trabajó con la idea de que la información se pueda compartir. Claro. Con lo que hubiera pasado con la matemática si los matemáticos a lo largo de la historia no hubieran compartido sus fórmulas. Tenemos las tecnologías para hacer que más gente acceda al conocimiento. Y con ese auge, obviamente, de la posibilidad de traducir formas de expresión a objetos tangibles, bueno, ahí fue cuando aparecieron, digamos, los derechos de autor. Pero hasta ese entonces, la humanidad había venido produciendo conocimientos, un montón de conocimientos. Libremente. Consumiéndolos libremente, intercambiándolos, y además, lo más importante de esto es que esa condición de intercambio fue la posibilidad de su supervivencia. Claro. Hay que prestar mucha atención, y es que cuando se habla de actualizar, se habla de actualizar en términos de hay que reprimir esto que hace esta gente. Hay que reprimir a esta gente que está compartiendo. Si uno puede empezar a pensar que los autores nos apropiamos de las nuevas tecnologías,
las capacidades expresivas son enormes. Entonces, la única limitación que queda es la limitación legal. Y ahí es donde los grandes jugadores de la industria van a hacer valer su peso. Porque si hay alguien que no quiere que todos hablemos, son aquellos que concentran la capacidad de decir. Sí, es una pelea por la libertad de expresión, en última instancia. Sí. Lo primero, en tu caso, es que tendremos que ver el contrato que vos firmaste con ellos. Sí. Porque lo común es que los autores ceden todos sus derechos patrimoniales cuando firman un contrato, hacen una cesión de derechos a las editoriales. Entonces la editorial obviamente va a trabajar para que sus intereses. Más allá de toda tu buena fe y no sé la cantidad de gente que le pasa eso, lo cierto es que seguramente en el contrato con la editorial vos cediste tus derechos. Sí. Y los derechos sobre tu artículo los tiene la editorial. Claro. Y lo cierto es que, a menos que hayas indicado algo en contrario, toda copia, distribución u obra derivada está terminantemente prohibido. Claro. O sea, lo único que podría hacer es reformarlo un poco y publicarlo de otra manera. Sí, sí, porque digamos, lo que se protege no son las ideas que vos escribiste, sino exactamente ese texto. Claro. Si vos lo reescribís y lo volvés a publicar, lo que tenés que tener es tener la precaución de publiques donde lo publiques, de utilizar una licencia que le permita a tus lectores hacer lo que vos querés que hagan. Vinculado con esto del conocimiento libre, hay un movimiento que tiene mucho que ver con las universidades, que es el de, se llama Acceso Abierto, que es muy interesante porque vos fíjate que la universidad pública en la Argentina, que es la que hace el 99% de la investigación en el país, sí, invierte fondos públicos para que los investigadores produzcan artículos. Sí. Y después, cuando lo vas a publicar, tenés que ir a una revista con un arbitraje. En realidad, tu universidad tiene que volver a comprar la revista para leer tu artículo. De algo que ya invirtió. Es una forma de privatizar el conocimiento que se produce en las universidades. Exactamente. Wikipedia nace en enero del 2001. Sí. Entonces, Wikipedia tomó prestada una de las licencias del software libre, que era la licencia de documentación, digamos, y la usamos en Wikipedia para asegurarnos que todo el contenido se pudiera copiar, distribuir, claro, y reutilizar libremente. En algún momento, a un grupo de abogados se les ocurrió hacer licencias flexibles mucho más comprensibles para los que no somos abogados, como vos y como yo. Sí, sí, sí. Y entonces surgió este juego de licencias que llaman Creative Commons, donde vos establecés qué permisos querés dar y qué restricciones querés mantener sobre tu propia obra. Entonces, por ejemplo, la Wikipedia tiene una licencia copyleft. La licencia de Wikipedia, que es una licencia Creative Commons, permite copiar, distribuir o utilizar los contenidos de la Wikipedia con cualquier fin. Si vos quisieras hacer un libro con artículos de la Wikipedia, podrías hacerlo sin ningún problema, citando la fuente, pero además ese libro, la Wikipedia te impone una única restricción, que es que ese libro tiene que llevar la misma licencia. ¿Sí? Eso se llama una licencia copyleft. La precaución es esa, digamos, qué derechos vos retenés y qué derechos vos le permitís a tus lectores. Porque si no pones nada, por más que en tu espíritu esté que todos lo puedan compartir, lo cierto es que copiarlo o descargarlo es un delito. Claro. Y podemos coincidir en que está mal. Obviamente está mal que eso sea hoy un delito. Hoy en día eso es un delito. Pero es un delito. Entonces vos tenés que tener la precaución de poner una licencia que explícitamente diga que cualquier persona puede leerlo, puede copiarlo, puede compartirlo. Claro, claro. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo cualquiera de las licencias Creative Commons. Yo en febrero de 2009 recibí una citación del tribunal. De repente me apareció una imputación
A mí no, sino a las páginas de Derrida y de Hayek. Bueno, me dicen, no, violación de derechos de autor. ¿Pero de dónde sale esta violación, supuesta violación? Esta violación sale por lo que yo sé de la editorial Minuit de Francia. ¿Y a título de qué es la...? Y a título de que les molesta que yo difunda los textos que ellos no publican en Argentina. Deberíamos empezar el conocimiento como un conocimiento que se construye entre todos y que por lo tanto nos pertenece a todos. Y cuando logremos eso, bueno, terminar de una buena vez con esta cosa de una escasez artificial de quién va a ser la información, de quién va a ser. ¿Va a ser de un grupo determinado que sepa lo que pasa o va a ser de todos? Mi abogado empezó con una nulidad que fue rechazada, hubo un procesamiento que fue rechazado. Y luego al final, cuando estábamos esperando ya que nos hicieran el juicio, yo tenía un embargo por mi casa, de pronto el fiscal dice que bueno, que va a desistir. Es una buena salida, pero es una salida que no soluciona nada. No, en realidad, la única solución acá es cambiar de una buena vez una ley que está totalmente perimida, ¿sí? Y no porque está perimida, no porque es ético, nada de eso importa, digo, porque es totalmente ineficaz. Claro. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y que siga habiendo leyes de copyright del año 1933.